Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Diana Rodríguez y en la tarde de hoy los voy a estar acompañando en la mejor hora de arte y manualidades aquí en Aprenda y Venda, porque ya iniciamos nuestro programa con un invitado fantástico, un proyecto de lujo, como lo pueden ver aquí al lado mío. Vamos a trabajar en esta tarde escarchas, vamos a tener mucho color y muchas sorpresas en nuestros materiales. Así que vamos a iniciar nuestro programa en la tarde de hoy con nuestro primer paso, nuestra lista de materiales. Esta es... pinceles Red Point 5, kit de rodillos, proyecto en madera de mariposa, resina cristal 2 onzas, vitral rústico azul claro, café, turquesa, dorado y cristal, escarcha láser jumbo aguamarina, escarcha láser grande turquesa, escarcha láser mediana color turquesa, sellador de escarcha, glitteret, glue 2 onzas, stencil arabescos vintage, cenefa. Y bueno, aquí tenemos todos esos materiales con los que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Y voy a recibir a nuestros invitados siempre especiales. Mucho gusto, Mónica. Hoy nos acompaña Arte y Pintura con Juan Manuel Puentes, que es su gerente. Y bueno, vamos a trabajar ese proyecto tan hermoso que ustedes ven aquí sobre nuestra mesa de trabajo. Una mariposa sencillamente espectacular, con unos colores y unos visos muy bellos, que trabajamos con todos los productos de Arte y Pintura. Y bueno, Mónica, iniciemos con ese primer paso a paso para poder realizar este proyecto tan bonito que nos traes hoy. Primero te voy a explicar de qué está hecho, qué vamos a trabajar. Mira, vamos a trabajar escarchas. Bueno, primero, de fondo, la pintura que vamos a utilizar es vitral rústico, sí. Que es nuestra pintura, bueno, es un acrílico profesional transparente en textura, pero lo vamos a trabajar plano, ¿no? Porque acuérdense que lo hemos utilizado en textura. Plano. Y encima vamos a trabajar escarchas láser. Hoy vamos a trabajar puro láser en diferentes tamaños y formas. Vamos a trabajar láser jumbo, grande, láser normal y lluvias láser. Sí, eso vimos, Juan Manuel, en nuestra lista de materiales. Vamos a trabajar todo el tipo de escarchas que nos ha traído hoy Juan Manuel y Mónica en este proyecto tan bonito. Van a dar unos visos y unos colores absolutamente hermosos, y créame que se ven absolutamente naturales, muy bonitos. Entonces eso es lo que vamos a aprender en la tarde de hoy, aprender a manejar todos estos productos novedosos que ya hemos visto que los podemos trabajar en muchas superficies, no solamente en madera, también los hemos trabajado anteriormente en vidrio, en cartón, en tela. Entonces en la oportunidad de hoy vamos a trabajarlo en madera. Ahora sí, Mónica, vamos a iniciar con nuestro primer paso. Bueno, nuestro primer paso, como siempre, es darle un pulimento a la madera. Entonces debemos utilizar el sellador lijable para madera. Sí. Entonces una manita, bueno, les voy a mostrar cómo lo podemos hacer con un pincel o lo podemos hacer con un ponceador, con el rodillo. Bueno, lo importante es que nos quede bien impregnado nuestro producto en toda la superficie. Entonces, por ejemplo, lo podemos barrer, lo podemos poncear. Lo importante es que nos quede una capa generosa, de manera que nos quede el producto totalmente seco, y allí vamos a lijarlo muy bien. Entonces, una vez tenemos lijada esta primera etapa, entonces vamos a aplicar el Gallery Color blanco, que es nuestra base. Entonces, Gallery Color blanco, y esta vez nos vamos a ayudar de un rodillo. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos regar acá nomás para no desperdiciar producto. Y vamos a esparcirlo con el rodillo. Ese es nuestro primer paso. Entonces, por ejemplo, este es chiquitín, nos podemos ir como al cuerpo de la mariposa sin ningún problema, inclusive a los bordes. Entonces, todos estos productos, Mónica, son base agua, ¿cierto? Sí, este producto es a base, de hecho, casi la mayoría de productos de arte y pintura son a base de agua, inclusive los vitrales. No son a base solvente, entonces cualquier persona, inclusive personas que de pronto produzcan alguna alergia, pueden utilizarlos sin ninguna precaución. Entonces aquí vamos a aplicar la base, el Gallery Color blanco. en toda la superficie. Esta película debe quedar muy blanca, o sea, debe quedar, si vemos que de pronto nos hace falta una manita más, pues le damos unas dos manitas blancas para que nos quede totalmente blanco, o sea, nos quede muy, muy blanco. Sí. Eso es importante porque vamos a trabajar productos translúcidos como el vitral. Entonces, esta capa es fundamental. Vamos a seguir aplicando. Entonces, vamos a recortar. Son dos capas generosas de este producto para que así luzca muy bonito lo que le vamos a aplicar más adelante. Y créame que queda absolutamente lindo, queda un proyecto maravilloso con unos colores degradados y con el brillo de la escarcha que da una sensación muy bonita y se ve muy elegante, muy bonito. Sí, en esta ocasión vamos a trabajar el lamé y también vamos a trabajar el vitral. Como muchas veces la hemos trabajado sobre vidrio, pues esta vez la vamos a trabajar sobre madera. Y posteriormente vamos a darle un terminado de resina que nos quede muy, muy bien protegido, muy bien. Y lo podemos usar como un individual si quisiéramos. Bueno, Mónica, mientras continúas aplicando esta base, yo les voy a dar los números de contacto del programa donde ustedes pueden participar y acompañarnos, hacer alguna pregunta a Mónica o a Juan Manuel que nos están acompañando hoy de Arte y Pintura. Los números del programa son nuestra red nacional gratuita 018115 116 y la línea en Bogotá 287 83 55. Le repito, línea en Bogotá 287 83 55 y línea nacional gratuita 018115 116. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como Canal Teleamiga y en Facebook como Teleamiga. Bueno, vamos colocando. Mira, yo quiero recordarles que este fin de semana, en 8, vamos a estar participando en una feria en Cali. Sí. Entonces los invitamos. Vamos a, el 6, 7 y 8 de septiembre vamos a estar en, en la feria, se llama Gira por Colombia, vamos a estar en el Centro Comercial Centro Sur, sí, que queda en la calle Novena, número 32A16, en Cali. Calle Novena, número 32A16. Vamos a llevar muchos proyectos nuevos. Vamos a... ¿Qué van a trabajar allá en Cali, Juan Manuel? Vamos a trabajar, bueno, hoy, esto es como un abrebocas, esta mariposa tan linda que hicimos, que básicamente es un individual, sí, ¿cierto? O, así como hemos hecho individuales de pescados, algas y hojas, ahora hicimos mariposas. Entonces vamos a llevar mariposas muy lindas en diferentes técnicas, vamos a llevarles también mesas, vamos a llevarles lienzos, como siempre, o sea, va a ser una variedad de proyectos para que ustedes puedan allá hacer, hágalo y llévelos. Los invitamos, todo lo que vamos a llevar es nuevo, no hay nada que ustedes hayan visto en ninguna parte. Todos proyectos nuevos, exacto, así que van a tener oportunidad de hacer diferentes técnicas con los mismos productos, exacto, van a trabajar diferentes proyectos, así que va a ser absolutamente imperdible este encuentro en Cali. ¿Qué otras regiones, qué otras ciudades vas a estar? Por ahora, Cali, y vamos a volver, hemos estado yendo bastante, vamos a volver a mediados de septiembre otra vez a Barranquilla, al Papelería El Cid. Quiero recordarles que en la costa, que me ha pedido tanto, por ejemplo, en Santa Marta, en las papelerías del Cid de Santa Marta se consiguen los productos de arte y pintura. Ya hay en uno de los almacenes, que es el de el almacén 19 que queda en Santa Marta, que queda en la carrera 19-1250. Vamos a estar también en la tercera semana de septiembre dictando seminarios. Ya hay un mostrario muy lindo allá en Santa Marta para que las señoras que quieran ir a verlo. Allá, entonces, Papelería El Cid en Santa Marta, carrera 19, número 1250. Ese es el almacén donde vamos a estar dictando seminario. Allá hay un mostrario. También les voy a dar direcciones de otras dos papelerías El Cid en Santa Marta, sí, que es en la calle 22, número 682, locales 8, 9, 10 y 12. Y también en Santa Marta se llama el almacén San Francisco, que queda en la calle 14, número 352. Entonces, de todos modos, Si ustedes entran en internet y ponen Papelería Santa Marta, El Cid Santa Marta, ahí salen las direcciones. Ahí encuentran todo. Y pero, qué bueno que van a tener una exposición permanente ahí en Santa Marta. Eso sí, está muy bien. En el almacén 19 que queda en la carrera 19, número 1250. Probablemente vamos a tener en los otros dos también exhibiciones, pero ya hay una en el... Ya fija en ese punto. Sí, carrera 19, 1250. Bueno, Juan Manuel, y cuéntanos cómo fue la experiencia en Barranquilla. ¿Fue éxito total esos seminarios que se hicieron anteriormente? Y sí, les fue muy sobre bien. Todo fuimos a algo diferente que fue tela, entonces la gente muy contenta, hicieron bastante, la mayoría de las personas hicieron de a dos proyectos, fue muy lindo, fue un éxito, por eso vamos a volver. Van a repetir. Exacto. Porque quedaron antojados, eso está muy bien. Yo voy por ahora a Juan Manuel para ver en qué está adelantando nuestro proyecto Mónica y vuelvo contigo. Bueno, aquí ya tengo la superficie blanca, de color blanco, seca. Sí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Estoy trazando estos arabescos vintage, que es uno de nuestros stenciles. Entonces, lo estoy trazando simplemente con un lápiz. Entonces, lo puse de esta manera y aquí lo hice invertido. Entonces, por ejemplo... ¿Es el mismo stencil? Es el mismo stencil, solo que pues, el efecto espejo. Entonces lo hice aquí y lo hice aquí, lo traslacé. Muy bien. Aquí trabajé también el stencil de estas florecitas nuevas que son las Miosoti. Entonces vamos a ponerlas por acá en la parte de abajo del ala. Y mientras vas pasando ese diseño, Mónica, cuéntanos qué beneficios tienen esos stencils a la hora que nosotros estamos trabajando en estos proyectos. Bueno, para quienes no saben de pronto dibujar, es una herramienta increíble porque pues simplemente es trazar el diseño a manera, pues, con el lápiz o con pintura o con algún producto pastoso, bueno, con lo que quieran. Entonces es muy fácil de trabajarlo. También es uno de los más resistentes, yo creería que el más resistente del mercado, porque tú vas a ver que hay stenciles en el mercado que son muy livianos. Sí, este tiene un calibre importante. Es bien importante, mira, con decirte que bueno, el uso y el abuso aguanta. Sí. Puedes usarlos cuantas veces quieras, y igual resisten muchísimo. Entonces, esa es una de las ventajas del stencil. Igual, tenemos un montón de diseños, ¿no? Entonces, flores, ahora la colección tropical, que es las de hojas, pajaritos. Sí, tienen de todo. Un montón, tienen mariposas. Animales, vegetación, arabescos. Sí. Hay gran variedad de estos stenciles y como lo notabas, Mónica, son muy duraderos. Tienen ese plus adicional porque por lo general son muy desechables, pero estos tienen una calidad extraordinaria y nos va a durar muchísimo para varios proyectos y si los manejamos bien, los limpiamos adecuadamente y los guardamos como se debe en una carpetica, secos, que no vayan a tener humedad, limpios, entonces nos van a durar muchísimo más. Claro que sí. Bueno, Mónica, y básicamente es decorar la parte de las... alitas de la mariposa y vuelvo con Juan Manuel. ¿Qué más nos vas a contar, Juan Manuel, en esta tarde? Quería comentarles del stencil que está utilizando ella ahorita en el borde de las alitas de abajo. Sí. Estos stenciles largos se llaman cenefas. Entonces los pueden, a propósito, toda la carta de colores, el catálogo de stenciles está en nuestra página de internet. Si ustedes quieren ver los motivos que hay, pueden entrar a www.arteypintura.com.co y allí pueden verlos todos, grandes, medianos, bordes, estas cenefas que son muy lindas, entonces los invitamos. Quería recordarles también otros clientes que tenemos aquí en Bogotá, nuestros productos, lo que es el vitral rústico, los stenciles, todos estos productos que estamos utilizando, escarchas, se consiguen en las Panamericanas, aquí en Bogotá y a nivel nacional, en las comerciales papeleras, aquí en Bogotá, los almacenes Gran Manzana, que son aquí en Bogotá. Sí. También estamos aquí en Bogotá en el Mundo Artesanal, que queda en la calle 53, que es en la 53 llegando a la Caracas, arriba. También estamos en Arqueta, que queda en la calle 53, número 53 con 16, 1653, creo que es. Arqueta, ahí es muy fácil ubicarlo. En la 53. También en la tienda del arte en Pereira, en el almacén, un cliente nuevo, Almacén Hobbies, en la calle 53. Ellos son famosos, es el almacén del, le dicen del Paisa, Hobbies, que queda en la calle 53 entre 16 y 17. La calle 53 es conocida porque vende mucha madera en Hobbies, allá consiguen. Sí. Entonces los invitamos, ¿no? Para que... Pues para que, claro que sí, si necesitan los productos, allá los consiguen. Y aquí en Bogotá es muy fácil ubicarlos porque están estratégicamente estas tiendas donde tienen los productos de arte y pintura, son muy reconocidos aquí en Bogotá y bueno, ahora en las otras ciudades que ya tiene mayor cubrimiento todos estos productos, entonces va a ser muy fácil ubicarlos. De todas maneras, más adelante les voy dando los datos de Juan Manuel y de Mónica para que ustedes puedan asesorarse muy bien para conseguir los productos, las escarchas, las pinturas, las resinas, todos los productos, los selladores que van a necesitar para estos proyectos. Ahora vamos, voy a dejar a Mónica ahí aplicando esta técnica, ya vamos a ver, a entrar con ella después de una pausa para que nos explique qué es lo que vamos a seguir haciendo aquí en este proyecto fantástico que nos trae Arte y Pintura. Ya regresamos. Bueno, y regresamos aquí a Aprenda y Venda. ¿Y qué les parece este proyecto de SPs tan espectacular? Hermoso, miren sus brillos, está trabajado también con escarchas, con las pinturas de arte y pintura. Estamos trabajando ahí también el stencil de flores que nos estaba hablando hace un momento en el segmento anterior nuestra tallerista invitada hoy, Mónica. Esos son los esténciles de arabescos, de flores, una combinación muy sutil, muy armoniosa y unos colores absolutamente bien logrados en esa mezcla de tonos. Ahí se ve el fondo blanco que fue el primer paso a paso que hicimos con la mariposa. Entonces esos mismos pasos son los que estamos siguiendo la tarde de hoy con Mónica y Arte y Pintura aquí en este proyecto de la mariposa, un individual muy lindo en otros tonos y con muchos otros materiales que estamos trabajando en la tarde de hoy. Mónica, estamos ahora colocando, ya hicimos el diseño del stencil. Uh-huh. Y ahora ¿qué estamos haciendo? Bueno, entonces lo que hice aquí fue demarcar un poco el mismo diseño. Entonces dejé, aquí lo que hice fue bordear, acá lo voy a hacer en este extremo, entonces lo que hice fue bordear, no llegando a la línea exactamente del lápiz, sí, sino dejando un pequeño espacio de luz para luego rellenarlo con el otro producto. Muy bien, ¿qué producto es ese que estamos haciéndose rebordeador, digamos, sí, esa marca, sí, del stencil? Este producto es el Glitteret, es el pegante para escarcha, sí, o para foil. Entonces lo que hacemos es entonces rellenar toda la parte del fondo. Entonces vamos a rellenar absolutamente todo el fondo de este fragmento del ala de la mariposa. Sí, señora. Entonces vamos a rellenar, lo podemos hacer a manera de así como de circulitos seguidos o con punticos, bueno, como quieran rellenarlo. Igual debe ser así con la boquilla directamente para que el producto sea generoso, lo suficientemente generoso para posteriormente poner la escarcha, inclusive la escarcha Jumbo, que es una de las más grandes. Bueno, ahí en ese punto le iba a preguntar, Mónica, dices, nos sugieres que sea aplicado directamente de la boquilla, o sea, sí, que debemos entender que en este caso no debemos usar pincel, no, para este barrer de pronto el producto. No, en este caso no, en este caso es directo de la boquilla y así como un poco generosito, o sea, no tampoco un montón, pero sí generoso, de manera que, como te digo, sea posible pegar la escarcha. Muy bien. Algo importante, el Glitteret, como te decíamos, es el pegante para la escarcha, el foil. Sí. Vamos a hacer la técnica de lamé, que consiste en dejar secar el pegante. Pero con respecto si se puede aplicar con pincel o no, para pegar la escarcha sí. Lo que pasa es que depende de la textura que queramos y el acabado final que queramos, ¿sí ves? Sí se puede aplicar con pincel, con esponja, ¿cierto? Y hasta con rodillo, el pegante. Sí. Importantísimo. Pero aquí la aplicamos fue con boquilla, pero porque queremos ese efecto de textura. Exacto, o sea, para este proyecto lo aconsejable es trabajarlo así como nos sugiere Mónica en la tarde de hoy. Por la textura. Que sea así directamente de la boquilla. Exacto. Pero para otros trabajos, dependiendo de la textura y dependiendo de lo que estemos trabajando, sí lo pueden aplicar de pronto con el pincel suave, de cerda suave, los pinceles de Red Point, ustedes los pueden trabajar, ya saben que vienen los kits con varios números de pinceles. Mientras tanto, yo voy a recibir a Florinda. Muy buenas tardes. Sí, señora, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está, Florinda? Un gusto saludarla. Mirando el programa de Arte y Pintura, me parece genial. Muy bonito, ¿cierto? Sí, está muy bonito. Bueno, Florinda, bienvenida. ¿Doña Yané se fue? ¿Señora? Doña Yané. Doña Yané está en una licencia médica por ahora, señora Florinda, pero pronto va a regresar. Mientras tanto, los estoy acompañando en estas tardes de manualidades. Sí, y niña, háganme un favor para participar en el programa. Yo veo todas las tardes cuando puedo ver el programa, porque he aprendido muchas cosas en Teleamiga. Claro que sí. Sí, Florinda, claro que sí, ya estás participando en el programa. Muchas gracias por estar siempre atenta a nuestro programa. Nos agrada la compañía que nos das todas las tardes aquí, que aprendas muchas cosas de la mano de todos nuestros invitados. Y bueno, aquí estás participando, ya te tengo aquí anotada en lista. Muchas gracias por la llamada. ¿Tienes alguna pregunta para Mónica o para Juan Manuel? No, pues yo siempre los veo cuando ellos participan ahí de tallerista de PS, y yo iba allá donde Arte y Pintura a comprar pinturitas. Ay, bueno, eso está muy bien. Sí, señora. Bueno, Florinda, un abrazo para ti. Que esté muy bien. Lo mismo para ti, Florinda, un abrazo muy grande, gracias por la compañía y gracias por permitirnos estar cada tarde allá acompañándote en el hogar. Un abrazo, feliz tarde. Bueno, Mónica, continuamos rellenando ahí. Aquí básicamente entonces, ¿qué hicimos? Rellenamos el fondo, el ala superior, la florecita que demarcamos también y el stencil de la parte de la punta del ala de abajo. Eso fue el relleno. Entonces ya una vez, como vamos a hacer el efecto de lame, debe estar totalmente seco. Yo acá tengo uno adelantado, totalmente seco, mira. Entonces... Inclusive lo tengo acá con un plástico para que no le pase nada. Por ejemplo, si ustedes quisieran tener un trabajo y de pronto que no se les vaya a pegar el polvo, bueno, entonces vamos a ponerle. Y inclusive para la técnica que viene también lo vamos a tener pendiente, o sea, vamos a tener un plástico pendiente aquí para poder hacer un bloqueo. Muy bien. Entonces vamos a bloquear aquí la parte de abajo y vamos a empezar a hacer el trabajo de lamé. Algo importante, Mónica, antes de que se me pase hacerte la pregunta de pronto alguna televidente, ese plástico protector que de pronto podamos usar porque no vamos a terminar el trabajo inmediatamente, porque lo vamos a dejar a un lado de pronto y retomamos más tarde, ese plástico debemos tener la precaución que de pronto no tenga color. Es importante. Debe ser un transparente. Sí, que sea transparente para que no... vaya a haber una transferencia de color de pronto de la impresión de la bolsa. Muy bien, Mónica. Algo importante, cuando yo sé bloquear, lo que pasa es que como acuérdate que ya tenemos el glitterette seco arriba y abajo, en los pétalos de abajo hay glitterette seco, es para que no se contaminen los diseños de abajo. Eso es importante, esa aclaración. No, ustedes notan que Mónica no ha retirado en su totalidad el plástico porque al colocar la escarcha, pues es volátil, se puede pasar de un diseño al otro, entonces por eso ella está usando esa precaución. Me di cuenta, mira, fíjense que en la parte de arriba en los arabescos el glitter se puso alrededor del diseño, de fondo. No, fíjate que los arabescos se dejaron sin glitter. Y abajo está al contrario. Al contrario, los diseños se rellenaron con glitter. Eso es una inversión. Muy bien. Bueno, Mónica, continuemos. ¿Qué vamos a hacer ahora en nuestro paso? No te preocupes, Mónica, que aquí todos en Bogotá sabemos que está haciendo un frío terrible y todos estamos agripados con un poquito de tos, así que no te preocupes. Mónica viene un poquito agripada, pero ya dijo, no me pierdo acompañar a los televidentes esta tarde y enseñarles a hacer este proyecto tan bonito, así que no hay ningún problema, Mónica. Vamos a iniciar con la escarcha grande, la jumbo. La jumbo. Láser jumbo. Láser jumbo, la láser grande, Tenemos por aquí también mediana, la escarcha láser mediana. Y tenemos aquí la escarcha láser, que es un poquito más pulverizada. Yo aquí les voy a mostrar. Ese se llama láser normal. Esta es la normal. Láser normal. Y tenemos la láser, mira, aquí yo les voy a mostrar la láser gruesa. Miren, así ven que es como unas lentejuelitas un poco más grandes. Miren ese brillo tan bonito. Nuestra última láser, la jumbo. Bueno, Juan Manuel, mientras tanto, cuéntanos qué más información tenemos, recordemos los teléfonos. Okay, perfecto. Entonces, bueno, también tenemos en Cincelejo, sí, en la papelería El Cid, en Cincelejo. Entonces, los invitamos allá, los televidentes que nos ven en Cincelejo, por favor, que no, allá, el papelería El Cid en Cincelejo. Sí. También en Barranquilla está, pues, ustedes, Centro Arte Papelería, donde estuvimos este fin de semana pasado. Centro Arte Papelería queda en la carrera 49B. número 7593. Y también está el almacén Cris Lana en el centro de Barranquilla, que queda en la carrera 43, número 3203. Aquí en el CID y en Centro de Arte y Papelería y en Cris Lana consiguen toda la línea de nuestros productos, incluyendo esténciles, ¿no? Porque a veces los esténciles es difícil conseguirlos, pero se consiguen allá, ¿no? ¿Qué más? Yo quiero recordarles que si ustedes tienen, si ustedes son profesores de arte, sí, si ustedes tienen su taller de manualidades, su escuela, tienen un almacén, una papelería donde venden productos de arte o para el uso escolar, sí, nosotros somos fabricantes y vendemos al por mayor a todo el país. Entonces, bienvenidos, llámenos a los teléfonos, claro, que están Juan en Manuel, pantalla. Ya enseguida les vamos a dar esa información. Sí. Voy a recibir a María antes de darle los números de contacto. María, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Para felicitarlos por el programa, los estoy llamando aquí de Cúcuta. Y unas felicitaciones a la señora Mónica. Dios le bendiga esas manos. Al señor Juan Manuel, que cuando van a venir por aquí y que cuando habrán ya los esténciles y parte de pinturas, lo que es en Induarte y en Panamericana. Sí, señora. Bueno, María, sí, señora, tenemos esta inquietud. Vamos a ver ahorita qué nos cuenta Juan Manuel acerca de esa región de Colombia maravillosa que es Cúcuta. A ver dónde vamos a conseguir, o de pronto cerca, o de pronto les hace el envío si tal vez no hay de pronto un distribuidor. Y si no lo hay, por la invitación para que de pronto usted quiera emprender ese negocio, y qué mejor que hacerlo con arte y pintura. María, un abrazo para ti. Gracias por estarnos acompañando esta tarde maravillosa de arte y manualidades. Bueno, Juan Manuel, ahí le dejaron una inquietud. Tienen toda la razón. Mira, estamos en contactos, a ver, probablemente vamos a empezar a volver a hacer esto, demostrativos en Panamericanas, eso sí, incluye seminarios, entonces eso que hay que haría la Cúcuta incluida. Y estamos en negociaciones con algunos otros clientes a ver quién quiere que vayamos a dictar seminarios, y Cúcuta es una prioridad. Así como fíjense que nos dedicamos a Barranquilla y logramos, entonces... Hay que tenerla ahí pendiente. Exacto. Bueno, ya sabes, María, que en Panamericanas de todo el país ustedes pueden conseguir estos productos, así que no hay excusa para poder hacer unos proyectos maravillosos con todas estas escarchas, con todas estas pinturas, con los pinceles. Es una línea muy completa la que nos ofrece Arte y Pintura. Yo les voy a dar los números de contacto de nuestro programa para que ustedes puedan participar. También recuerden que están participando en redes sociales con sus mensajes. Los números son acá en Bogotá 287-8355 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. En Facebook nos encuentran como Teleamiga, ahí nos pueden escribir, aquí leemos los mensajitos que todas las tardes ustedes nos dejan, y también en Twitter nos pueden encontrar como Canal Teleamiga, e Instagram también como Teleamiga TV. Voy a dar los datos de Juan Manuel. Ustedes pueden tener contacto al PBX 482-4866. Y me voy a una pausa y regresamos enseguida. No se vayan. Bueno, y regresamos aquí a Aprenda y Venda con este espectacular proyecto, esa mariposa en esos tonos azules, en esos turquesas hermosos, con un toque de dorado que da un contraste maravilloso. Eso es lo que estamos trabajando en la tarde de hoy. Mónica nos va a dar ese paso a paso que estamos trabajando hoy para hacer las alas de esta mariposa con unos brillos excepcionales con estos productos de arte y pintura, y vamos a ver cómo va a lograr ese degradé, cómo nos va a explicar cómo llegamos a ese punto de lograr ese degradé con estas escarchas para que no se noten las divisiones de colores y nos quede un proyecto absolutamente hermoso que yo sé que ustedes van a lucir en su hogar o van a ser empresa, que es lo que deseamos aquí en Aprenda y Venda. Mónica, ¿cómo vamos a lograr ahora sí ese efecto de degradé utilizando todo este tipo de escarchas? Ok, mira, acá no solamente vamos a degradar con color, sino que también vamos a degradar con tamaños de escarcha. Entonces vamos a utilizar primero la escarcha aguamarina jumbo. Entonces vamos a hacer una escala de color de azules, entonces empezando por la más clarita. Entonces arrancamos acá con la más grande, pero la más clarita, que es la aguamarina. Muy bien. La láser, vamos a poner láser jumbo. La láser jumbo, que es la más grande, parece lentejuelas grandes. Sí, hermosa. Aquí vamos a ponerla iniciando el ala. Algo importante, ella está empezando a degradar no solamente el color, sino también el tamaño, y fíjense que empezó por el más grande. Esto es importantísimo. Empezar, cuando vamos a trabajar diferentes tamaños, empezar del más grande, inclusive si no estuviéramos degradando, sino aplicando uno, mezclándolos en la misma área, sí. Siempre apliquen los más grandes después los más pequeños, porque si aplican el pequeño, el grande no les pega encima. Y lo va a tapar, lo va a cubrir. Tapa el pegante, no sí, pega. Claro. Entonces, importantísimo, de muy grande bien. A pequeño, siempre. Muy aquí bien. Seguimos con el escarcha láser grande, sí. También turquesa. Aguamarina. Esta es turquesa, la anterior era aguamarina. Entonces, las grandes turquesa. Muy bien, da unos pisos muy bonitos. Seguimos con la mediana también turquesa, o sea, seguimos con la misma tonalidad, pero diferente tamaño. Mediana. Entonces, allí vamos escalando de color. Sí, que da unos visos muy bonitos. Y cada una da un brillo diferente, ¿no? Entonces eso complementa como la textura. El brillo láser es holográfico. Holográfico es si tú miras, es como, bueno, tornasolado se puede decir, sí. Brilla como un diamante. Si tú miras un color láser, brilla de todos los colores. Brilla... en todas las gamas, tiene todas las gamas de brillos. Por eso es que es tan linda e interesante la escarcha nueva que tenemos, láser negras. En grande. Si tú miras un láser negra, tú la ves brillando de todos los colores. Brilla amarillo, rojo, verde, violeta y es negra. Es muy linda la negra. Bueno, entonces con la normal, que es la más menuda, turquesa también, y terminamos con la azul, que es la más oscura. Fíjate que fuimos de la más clara a la más oscura. Y de las grandes a las pequeñas. Hicimos una pequeña transición porque igual estas de la mitad todas son turquesas. Sí. Pero la que inició fue aguamarina y la que finalizó fue azul. Ahí pero todas son láser. Ahí damos contraste, esta es un poco más pulverizada que las anteriores. Bueno, ya tenemos ahí algo la explicación importante y frotamos. Con respecto a los, si se dan cuenta, cambiamos los empaques, pero hubo una, la láser, porque teníamos cuatro láser, cuatro tamaños. Jumbo, grande, mediana. Y la pequeña sí. Nosotros, bueno, le decíamos normal, pero ahora miren el tarro, va a decir láser normal. La láser normal es la que tiene el tamaño tradicional, ¿no? Okay. Así normal. La van a encontrar láser ustedes normal. En los puntos de venta. Y yo voy a recibir a Marta. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, ¿cómo están? Marta, muy bien, felices de recibirte aquí en Aprenda y Venda. Cuéntanos, Marta, ¿tienes alguna pregunta para Juan Manuel, para nuestra tallerista Mónica? ¿Qué te ha parecido este proyecto? Para felicitarlos por tan bello programa. Y una pequeña pregunta, ¿dónde puedo conseguir la láser negra? Yo hablo desde Cúcuta. Muy bien, Marta, ya enseguida vamos a hablar dónde puedes conseguir estos productos. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? No. Me han parecido los programas todos maravillosos. Por ahí he hecho una que otra cosita de ustedes. Ah, bueno, eso está muy bien, que se arriesgue, Marta, a hacer sus proyectos en casa, que se distraiga, que disfrute de todos los proyectos y de todos los productos que nos trae hoy Arte y Pintura. Ay, gracias. Bueno, gracias por la compañía, gracias por la sintonía, gracias por participar aquí en nuestro programa en la tarde de hoy. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, Juan Manuel, volvemos con Cúcuta. Sí. Cúcuta sí, estaba pendiente de Arte y Pintura. Mira. Bueno, está la Panamericana. El problema es que las láser negras son nuevas, entonces todavía no las han codificado en las jumbo, todos, y la negra que es grande. En negra tenemos láser grande y láser grande negra y láser negra jumbo. Hay en dos tamaños. Pero bueno, están pendientes de codificarse ya. Eso fue un avance de lo que tenemos que esperar de Arte y Pintura en cuanto a materiales y color. Mira, nos puedes llamar. Bueno, a los teléfonos que estaban en pantalla que tú diste. Sí. Mira, tenemos nuestro correo de ventas. Mira, las personas comunes y corrientes pueden hacer, nosotros les mandamos, les despachamos a cualquier parte de Colombia. O sea llámanos, sí, nos puedes llamar. Si haces un cierto volumen, te damos un pequeño descuento de cortesía, pero entonces vale la pena. Hay muchas señoras que llaman de ciudades apartadas, os digo, donde no se consigue. Entonces se reúnen amigas y hacen un pedido. Un pedido entre varias personas. Entonces mira, nuestro correo de ventas es arteypinturaventas@hotmail.com. Y también, bueno, en general a todas las personas que tengan su negocio donde venden productos de manualidades, acuérdense, nosotros vendemos al por mayor, somos fabricantes, tenemos los mejores precios, no solamente en pinturas, en escarchas, pincelería, que es una línea muy grande. Sí. Quiero mostrarles algo, mira. Esa es otra presentación, como pueden encontrar. Mira, esta es digo, no lo ofrecemos mucho porque en los almacenes se consiguen envasadas las escarchas, si las enfocan. Mira las láser jumbo tan lindas. Entonces, miren, aquí tengo yo, traje láser. Mire, perdón. Láser plateada grande y láser azul mediana por kilo. Entonces, también aquellas personas que trabajan volumen, o si ustedes tienen su almacén y quieren envasarla, sale definitivamente también un poco más económico envasarla. Eso sí, está muy bien, Juan. Pero entonces, mira, vendemos por kilo. Entren a nuestra página para que vean la gama, que es una gama muy grande, son casi, yo diría más de como 150 colores y tipos de escarcha diferentes. Sí, Juan Manuel. Es una gama grande. Entonces los invitamos, bienvenidos, llámenos o escríbanos y entren a nuestra página de internet. Bueno, Arte y Pintura, como siempre, sorprendiéndonos con productos nuevos. En este caso, Juan Manuel nos ha adelantado un poquito la escarcha negra que vamos a tener próximamente para trabajarla. Entonces, ya saben dónde la pueden ubicar en los almacenes. También el número de contacto 482-4866 para cualquier información con Mónica o con Juan Manuel directamente, y también en la página web www.arteypintura.com.co. Mira, en el CID en Santa Marta, en Barranquilla, Santa Marta, se consiguen ya las láser negras en la costa. Entonces, y mira, tenemos un cliente nuevo, bueno, un cliente que quería recordarle, se llama El Hueco, queda en Barranca Bermeja, en Barranca Bermeja. Queda en la calle 49, número 1086. Ellos tienen la línea de nuestra pincelería y próximamente, yo creo que en menos de una semana, tienen casi todas las escarchas, hablando las negras también. Muy bien, Juan Manuel. Esa información importante para que todos ustedes estén con todos estos productos y puedan trabajar proyectos tan hermosos como el que nos ha traído Mónica en la tarde de hoy. Vamos a ver, Mónica, qué vamos a trabajar en las alas inferiores. Ya adelantaste un extremo, ahora vamos a ver qué vamos a aplicar en el siguiente. Bueno, nos vamos con el contraste. Entonces, en el caso vamos a utilizar escarcha lluvia láser cobre. Sí. Entonces vamos a arrancar en la parte del medio de la flor. Esta es de palitos. Seguimos con la mediana, también en cobre. Sí. Esa sí es láser cobre, pero entonces es mediana. Sí. Son bolitas más pequeñitas. Algo muy bonito que está dando la profesora es que también uno puede difuminar diferentes formas. O sea, no solamente escarchas pequeñas, grandes y medianas, sino pronto medianas con palitos, fíjate. Sí, también como la figura de la escarcha. No necesariamente todas redondas, no necesariamente todas en palito. Vamos a darle luz con la normal. Mira el empaque del que hablábamos ahora. Si lo muestras, dice láser normal y esta la vamos a hacer en dorado. Entonces esa es la esa normal. Es la que encontramos normal, mira, así es, como así, más pulverizada. Sí. Esa tiene, ese es como nuestro tamaño tradicional. El punto de comparación son las ultrametálicas, que son sí. las tradicionales. Muy bien. Solo que el brillo es así holográfico. Entonces aquí vamos a hacer nuestro lamé y finalizamos el borde de la cenefa que hicimos en la parte extrema. Sí. Solamente vamos a poner la normal, la que veníamos trabajando, que era la dorada láser normal. Y frotamos. A todas las señoras que trabajan ahorita en Navidad, sobre todo proyectos navideños en tela, en patchwork se está usando muchísimo. Estuvimos en la Feria del Hogar y hay cantidad de señoras que tienen sus negocios y venden acolchados, cojines, muy trabajados bien. Casi todos con escarchas láser. Todo con escarchas. Y sobre todo la dorada tiene algo muy lindo, que es que combina con todo. Eso sí, combina absolutamente con todo. Vamos a ver ahí cómo va avanzando el trabajo con Mónica. Yo voy a una llamada de una televidente. Muy buenas tardes, Ofelia. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien. Qué alegría escucharla. Bienvenida aquí a Aprenda y Venda. Me fascina ver cómo es que me hayan atendido, porque yo permanezco llamando y nunca cogen la llamada. Ay, Ofelia, pero bueno, hoy se te dio ese día especial de podernos comunicar aquí en directo desde el programa. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, mi amor, yo vivo en Valledupar, Cesar. Sí, señora. Y me interesaría saber a dónde puedo conseguir esos materiales, porque siempre dicen que en la Tauro, pero yo no encuentro en ninguna parte que en Valledupar los materiales de... Bueno, Ofelia, ya enseguida Juan Manuel de Arte y Pintura va a resolver esa duda y vamos a saber en Valledupar dónde vas a poder conseguir estos productos maravillosos para que puedas hacer este trabajo tan bonito que nos están enseñando en la tarde de hoy. Un abrazo para ti, gracias por estar conectada con nosotros todas las tardes y qué alegría haberte recibido en esta tarde aquí en Aprenda y Venda. Creo que hay una Panamericana en Valledupar, no estoy seguro. Sí, allá se consiguen. De pronto no habrá la gama completa de las láser, pero sí, consigues láser. Consigues láser allá. De todas maneras, ¿no? El número de contacto para las personas, para Ofelia que nos llamó en la tarde de hoy, o todas las personas que se encuentran en ese sector de nuestra bella Colombia, se pueden comunicar al número 482-4866. Ahí les van a dar toda la información dependiendo del sitio de residencia de ustedes, donde pueden conseguir los productos de arte y pintura. Bueno, aquí miren este proyecto tan hermoso que nos están pidiendo por redes sociales, que mostremos el detalle de este bonito proyecto. Este es un individual en forma de pez. Hoy estamos trabajando otro en forma de mariposa. Miren esos colores tan bonitos, esas flores que ustedes ven ahí, el arabesco en esta parte, estas flores, estos arabescos son hechos con los esténciles y estas son las escarchas jumbo, que son las grandes. Estas son las más pulverizadas. El fondo está trabajado con dos tipos, ese tiene láser normal y azúcar. Juan Manuel, este tono de las escarchas, ¿qué tono es? Mira, la profesora me estaba comentando, ese es un rojo láser y también tiene azúcar murano y creo que tiene naranja de azúcar, naranja neón. Entonces, fíjate que mezclamos azúcar blanco, azúcar naranja neón y láser rojo. Y al mezclarlas, da como un palo de rosa. Es muy lindo, pero son básicamente el cuerpo del pescado son azúcares, naranja neón, murano y láser rojo, el cuerpo. Muy bien. Dentro de la florecita se dejó, por ejemplo, el murano, que es blanco, como para que contraste. Sí, muy bien. Entonces ahí ya les mostramos el detalle, es hermoso, da unos brillos absolutamente lindos, así lo mismo que los otros trabajos que nos ha traído en otras oportunidades, arte y pintura, los peces, las hojas, han trabajado muchos proyectos. Mónica, ¿qué estás aplicando en este momento? Bueno, entonces ya cambiamos de material, ahora vamos a utilizar el vitral rústico, que es el vitral a base de agua. Sí. Que nos da un volumen, textura y consistencia. Entonces en el caso vamos a trabajar Los arabescos es todo el trazo del lápiz que veníamos trabajando. Vamos a bordearlo y vamos a texturarlo con la punta. Muy bien, Mónica. Nos quedamos haciendo esta textura con este producto y nos vamos a una corta pausa y ya regresamos aquí en Aprenda y Venda. Bueno, ¿y qué les parece este proyecto tan bonito? Otra manera de trabajar todos los productos que nos ofrece Arte y Pintura. Es absolutamente hermoso, con muchos colores, muchas texturas y aquí tenemos mezcla de varios productos. Así que esta es otra muestra de lo que ustedes pueden trabajar y bueno, vamos ahora con Mónica. Para poder terminar este proyecto, vamos con los últimos toques de pintura para que ella nos explique cómo lo vamos a terminar, Mónica. Bueno, en el extremo vamos a trabajar el vitral rústico también dorado. Sí. Entonces aquí vamos a rellenar con más intensidad en la línea del azul. Entonces vamos a rellenar mucho más y acá vamos a desintegrar el color, abriendo un poco más la textura. ¿Qué producto estamos trabajando ahí, Mónica? Seguimos con el vitral rústico dorado. Muy bien. Entonces aquí ya hacemos aquí el contraste porque tenemos bastante azul. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado, el arabesco y la punta. Muy bien. Bueno, aquí vamos a trabajar entonces vitral rústico, el turquesa acompañado del cristal. Entonces alrededor de la flor vamos a utilizar el turquesa, sí. Vamos a hacer así como un bordeado, un poco, y vamos también arrastrándolo con la boquilla. Fíjate que acá no estamos trabajando nada de pinceles, no. Entonces solamente aquí arrancamos. Es mucho más fácil, Mónica, a la hora de, porque mira, no estamos, sí. De pronto si no tenemos la opción de comprar unos pinceles, podemos trabajar esta técnica directamente y sí. Eso es algo mucho... más beneficioso a la hora de trabajar porque a veces no tenemos todos los materiales, sí. Y pues se nos dificulta. Uno, no hacer de pronto el trabajo. Dos, no nos vamos a untar y tres, como es un producto de alguna manera con volumen, nos genera como pastoso, entonces lo que va a hacer es generarnos una textura, entonces tenemos también varias virtudes del producto. Entonces aquí lo vamos a arrastrar un poco en húmedo con el vitral cristal, entonces también generando como una... De pronto resinado no se va a notar mucho, sí. Pero la intención es degradar el turquesa para que no nos quede tan pesado, sino nos quede un poco aguado. Muy bien. Y aquí vamos a terminar la punta, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a terminar la punta de la misma manera, entonces bordeando toda la figura con el azul. Sí. ¿Ese es azul claro? Este es azul claro. Entonces todos son vitrales rústicos. Vitral rústico. Y dan un contraste con el dorado absolutamente precioso. Sí, exactamente. Y en la punta vamos a degradar un poquito del turquesa. Fíjate que no nos estamos aislando tanto de los diferentes tonos. Vamos a utilizar, sí. Básicamente gama de azules y dorados. Muy bien, Mónica. Una pregunta de una televidente. Mónica, cuando nosotros terminamos de utilizar estos productos, como estamos trabajando directamente con la boquilla, ¿qué mantenimiento le debo tener a la boquilla? Para que me dure, para que no se me seque el producto, sí. La limpieza de la boquilla, ¿cómo debe ser? Bueno, es importante siempre tener en cuenta que mientras no tengamos el producto en uso, lo estemos tapando para que no, sí. Se nos tape. Pero es frecuente que se nos esté tapando, entonces es importante tener, por ejemplo, un chinche o un clip abierto, un alambre para estarlo limpiando, sí. Y tener en cuenta pues que la boquilla la mantengamos limpia. O sea, eso es importante, taparlo, estarlo tapando mientras, sí. Se usa. Sí, pero porque... aún así, sin embargo, tiende a secarse la boquilla y taparse. Entonces les recomendamos, nosotros siempre tenemos un par de clips a la mano para destaparlo y se puede trabajar sin problema. Es muy fácil de mantener, exacto. Pero pues a veces si los dejamos así, de pronto se nos seca o vamos a hacer otra actividad. Mónica, ya voy contigo, Juan Manuel, permíteme, ya para finalizar. Este está resinado, ¿verdad? Sí. Es importante, entonces, una vez tenemos todo ya bueno, entonces aquí que me faltó un poquito el exoesqueleto, trabajé el dorado, sí. Entonces le hice unas pequeñas divisiones al cuerpo de la mariposa, y hice básicamente lo mismo que hice acá en la punta. Con el mismo vitral rústico. Con el mismo vitral rústico dorado, lo degradé un poquito, dejando un poco abierto acá la parte de arriba. Y marqué un poquito de fuerza con el vitral rústico café, como para dar un poquito de sombra en esta parte. Inclusive también en esta parte, sobre la escarcha misma, porque de hecho también, como es un producto translúcido, podemos trabajarlo sobre la escarcha y nos funciona bien. Muy bien. Al final debemos resinar, recuerden que es importante, acá yo utilicé un producto para sellar la escarcha, entonces utilicé el sellador de escarcha, esta es en tela, pero es el sellador de escarcha en general. Sí, señora. Para que la escarcha no se nos volatice mucho en el momento de resinar. Entonces eso es importante. Y resinar, yo siempre recomiendo que cuando trabajemos volúmenes, porque de hecho acá está un poquito voluminoso, por el vitral y la escarcha es importante resinar dos veces. Muy bien, eso está perfecta esa explicación. Ahí tuvimos en pantalla los datos de Arte y Pintura, yo se los voy a repetir, la página web, www.arteypintura.com.co. En Facebook los pueden encontrar también como Arte y Pintura, el correo electrónico arteypinturaventas@hotmail.com y el PBX 482 48 66. Ahí ya tenemos, Juan Manuel, yo te agradezco por habernos acompañado. Una última información rápida. Algo importante, quiero recordarles un distribuidor muy importante nosotros en Medellín, que es Artesanía Rosalba. En Artesanía Rosalba ellos son 3 almacenes, ellos tienen el vitral rústico, tienen el Fashion Gem y sobre todo tienen la línea completa de escarchas de nosotros, láser. Muy bien. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde maravillosa de arte y manualidades. Mónica, a ti también muchas gracias por compartirnos este bonito proyecto en la tarde de hoy, y a ustedes muchas gracias por estarnos acompañando, por cumplir la cita todas las tardes aquí en Aprenda y Venda, 3:30 de la tarde en punto. Me despido de ustedes, soy Diana Rodríguez y mañana los espero nuevamente aquí cumpliendo nuestra cita con lo mejor, con lo que más nos gusta, las manualidades. Los dejo en compañía de la mejor programación aquí en Teleamiga.